Queremos dar las gracias al presidente y al comité organizador del club. Presidente Smart, Casa Languena, ¿no? También queremos, obviamente, reconocer el trabajo que hace Aide Pérez, que desafortunadamente no puede estar con nosotros, pero que está aquí en espíritu. Y también agradecer al jurado que tenemos hoy con nosotros, que quisiera presentar ahora. Son los profesores, la doctora Juliá, Mercedes Juliá, el doctor Poeta, la doctora Peraita y el doctor Adriano Duque. Entonces, van a estar aquí decidiendo los mejores recitadores, declamadores de poesía. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Empezamos con los de nivel avanzado. Luego vamos a continuar con el grupo intermedio. Mientras delibera el jurado, tendremos un pequeño intermedio musical. Y al final, otorgamos los premios. Entonces, sin más, no sé si quieres... Empezamos con nivel intermedio, ¿no? Con los de avanzado. Entonces, son primero estos dos y después... ¿Perdón? Lili, van a... Les pedimos entonces silencio. Sí, sí, silencio. El alumno de clave. ¿Podemos sentar? Sí, hay muchos pasos. Si necesitan sentarse aquí, hay sillas aquí en delante. ¿No? ¿Ustedes quieren entrar? Yo quiero que bueno, ¿ya? No se quieren sentar. Bueno, está bien. Ok, entonces. Bueno, silencio, por favor. Bueno, comenzamos entonces con los de nivel avanzado. El alumno William Corrin. Su mano entre mis manos, sus ojos en mis ojos, la amorosa cabeza apoyada en mi hombro. Dios sabe cuántas veces con paso perezoso hemos vagado juntos bajo los altos olmos. Bajo los altos olmos que de su casa prestan con misterio y sombra al pórtico. Y ayer, un año apenas, pasado como un soplo, con qué exquisita gracia, con qué aplomo y admirable, me dijo al presentarnos, un amigo oficioso, creo que en alguna parte he visto a usted. A bobos, que sois todos los salones comadres de buen tono, y andabais allí a casa de glantes y embrollos. ¿Qué historia habéis perdido? ¿Qué manjar tan sabroso para ser devorado? Sotto voce en un coro, detrás del abanico de plumas y de oro. Discreta y casta luna, copros y altos olmos, paredes de su casa, umbrales de su pórtico, callad, y que el secreto no salga de vosotros, callad. Que por mi parte, yo lo he olvidado todo, y ella, no hay máscara semejante a su rostro. De español 1131 también, Francis Cunningham. No digáis que he agotado su tesoro. De asuntos faltas, enmudeció la lira. Podrá no ver poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o el cielo hay un abismo que el cálculo resista. Mientras la humanidad siempre ha avanzado, no sepa a dónde camina. Mientras haya
un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta, sin que los labios ríen en el alma, sin que los labios rían. Mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras responda al labio suspirando, al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, podrá, habrá poesía. Lili Quirós, Barcos, de Edwin Reyes. Espera, ¿puedes separar las manos? Los barcos me dan la vida. Por esa negrura abierta al viento, a la sombra yerta, de una muralla dormida, más que tu piel perseguida, me animan tus ojos quietos, los gatos grandes y prietos del boulevard. La poesía, bruja del mar todavía, los barcos me dan secretos. Los barcos, siempre los barcos. La bruma, siempre la bruma. El horizonte no suma la medida de tus arcos. Yo hablé de unos ojos parcos y de una piel requerida. Quise explicar la salida del mar, porque, a ciencia cierta, por esa negrura abierta, los barcos me dan la vida. David René. ¿Cómo estás? Sí. Por el mar se llega a invadir a Guánica. Pero por mar se llega a Sierra Maestra. Por el mar se llega a invadir a Dominica. Pero por un mar espeso se llega a la Bassin Muniz. Por el mar se llega a invadir a Nicaragua. Pero por mar, cielo y tierra llegan los 19 de julio. Por el mar se llega a invadir a Granada. Pero por mar se llega a toda costa. Pero por mar hay moros en la costa. Pero por mar se camina sobre las aguas. ¿Para quién termina? 31 ya terminamos. Porque Félix Espinosa no está. ¿Félix Espinosa? No, entonces pasamos a intermedio ahora. Ok, falta uno de avanzado y ya. Y nada más. Bueno, comenzamos entonces con los de nivel intermedio. Kei Kaguchi, para leer en forma interrogativa de Julio Cortázar. Hola, me llamo Kei Kaguchi. Mi poema es para leer en forma interrogativa de Julio Cortázar. ¿Has visto? ¿Verdaderamente has visto? La nieve, el astros, el pasos afelpados de la brisa. ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado? El plato, el pan. El plato, el pan, la caída,
la fuga. Has vivido. Has vivido. Como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída y la fuga. Has sabido, con cada poro de la piel sabido, que tus manos, tus ojos, tu sexo, tu blando sabido. Había traerlos, había llorarlos, había entrevelarlos otra vez. Ashish Kalani. Me gustas cuando callas, de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te... me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que... Y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, en medio de las cosas llenas de alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en el río, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con tu silencio, con el silencio tuyo. Déjame que te abre también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y desesperado, distante y desesperado, distante y desesperado, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basa, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Jen Elua. No está. Kemi Olowu Fakyoku. Bulletin de última hora. Interrumpimos la programación habitual para informar a Libreventes lo que actualmente sucede. No es que un terremoto, tormenta o bomba atómica. Nuestra isla de tropical es aquella. Cruzando la avenida central de mi país, la avenida central de mi país despampamante, lo que por este medio, lo que por este medio
nos obliga a declarar emergencia nacional. Courtney Backlund. Micaela Mazzocchi. I have work after the size of colors, but even incorporate it into my phone. It's a little funny, I know, sorry, it's last minute. It's great. Has visto verdaderamente, has visto la nieve, los astros, los pasos, afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad, has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tantos amas. Has vivido como el golpe en la frente, el instante, el hedea, la caída, la fuga. Has sabido con que era por de la piel sabido. Que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que drawarlos, había que inventarlos otra vez. Aaron Dennis. Disposición, a merced, si no fuera yo hombre, diría que nací del raso, no, disposición, a merced, si no fuera yo hombre, diría que nací del raso, no formola de barro, como Adán, sino de magma patria, si fuera yo poeta, no me admirara tanto esa explosión dormida. Sería quizá ceniza, valita fuego u transparente chispa. Si fuera yo el volcán, hacer versos sería lo de menos. Daniel Taylor. Hola, me llamo Daniel. Voy a recitar el poema de Jorge Luis Borges, el poeta de Argentina. Al espejo. ¿Por qué persistes, incesante espejo? ¿Por qué duplicas, misterioso hermano, el movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra a súbito reflejo? Eres el otro yo, del que habla griego y acechas desde siempre. En la tersura del agua incierta o del cristal que dura, me buscas y es inútil estar ciego. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror. Cosa de magia que osas multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro, y luego a otro, a otro, a otro, a otro. Gracias. Lucas Allen. Voy a recitar Poema 20 por Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso.
y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. El verso cae el alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para sacarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en las noches como esta, la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y este sean los últimos versos que yo la escribo. ¿Alguien más? Ya no, ya estaría, a menos que Félix Espinosa esté aquí. No está. No vino. ¿Y Jane tampoco está? Jane, el Lua. Bueno, estamos por concluido entonces. Vamos a dejar deliberar a los jueces y mientras tanto tenemos música. Gracias a todos por participar. La de enfrente se llenó de brotes. Y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa. Verso adentro yo sigo buscando. Sin encontrar mi centro yo pongo ladrillo sobre ladrillo. Y sigo sin dar con el estribillo. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura. Tiene el deambular sincronizado y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría. Y cada farola tiene ya su bailarina y la banda viene entrando por la esquina. Y la tarde enseña la cintura y el tiempo enseña que hay cosas que no se curan y las musas que si las asedias y otra canción que va a quedar a medias. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz
de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura. ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Así. Habíamos preparado varias, no sé si quieren que sigamos o... Char, ¿qué más cosas puedes hacer? Todo. Pero hacemos un... Bueno, la verdad, si quieren podemos seguir, si no... Sí, como podemos estar al día también. Como sí, quieran, no queremos abusar, bueno. Antes de los premios, sí. Sí, bueno. Okay. Ahí está, sí, entonces... Sí, ops. Sí, sí. Antemos... Sí, hacemos la esta que... No, la de... La que no ensayamos. ¿La Pileno? La otra. La otra. Sí. Ah, pero inventas un ritmo. ¿Está bien? Sí. Si sale bien, vamos a ver. Camina y va dejando un vendaval, y el viento se le enreda entre los pies. Sus ojos siempre dicen la verdad. Sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda. Hay un nuevo amanecer. Cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esa mujer que enciende las estrellas cuando el cielo no la ve. Inventa primaveras con flores de papel sobre mí y baila hasta caer. No tengo más palabras, me cura y me envenena, me alienta y me libera. No tengo más palabras, estoy hablando de ella. Ella es un día de primavera. Esta es la última, porque no queremos. No podemos sacar otras tres si quieren. Ya. Vamos en D. Mejor en A, creo. Okay. ¿Qué tal? ¿Funciona? Sí. Okay. Puede ser. Ya estamos. Okay. Tanto cedro voy para Mangané, de Guacueto voy para Mayarí. Tanto cedro voy para Mangané, de Guacueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo, no te lo
se me sale la babita, no lo puedo evitar. Dato Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto voy para Mayarí. Dato Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto voy para Mayarí. Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían arena, como sacudía Jive, a Chanchan le daba pena. A Chanchan le daba pena, madre mía, la pena que le daba a Chanchan. Tanto cedro voy para Marianne, llego a Cuesto voy para Mayarí. Tanto cedro voy para Marianne, llego a Cuesto voy para Mayarí. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar, y así no puedo llegar, oh no, no puedo llegar. Tanto cedro voy para Margané, llego a Cuesto voy para Mayarí. Alto cedro voy para Margané, llego a Cuesto voy para Mayarí. La decisión del jurado está aquí. Ok, bien. Empezamos. Vamos a sí. hacerlo pronto como si fuera los Oscars. Ah, hay un sobre para abrir. Ahí está. No lo vimos. Ok, empezamos con Advance. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, empezamos con los premios. Perfecto. Dos segundos premios de Advance. Los segundos premios de nivel avanzado se otorgan a los siguientes declamadores de poesía. Lili Quiroz. Muy bien. Y el otro segundo premio se otorga a David René. Segundo y tercero. Felicitaciones. Y primer premio. Música. Ahí está, ahí está. Francis Cunningham. Ya se fue. En fin. Y empezamos con intermedio. Okay. Con los de intermedio. Entonces. Los de intermedio. El segundo premio es un empate también y va para. Estos son los de aquí. Oh. Es que no estamos acostumbrados a esto. Ok. Daniel Taylor. Muy bien. Thank you. Enhorabuena, felicidades. Dos premios. ¿Cómo? Dos
momento de patro. Ok, eso significa que ha trabajado mucho. No se acuerda, ¿no? Yo te entiendo. Gracias, gracias. Es que me parece que lo digo de ti. No importa. Bueno, más suspenso, ¿no? Lo hicimos a propósito. Se arregla enseguida. Ahí está. Segundo premio. Segundo premio. Gracias. Y está en empate con otro segundo premio, Micaela Mazzotti. Y el primer premio de Intermediate goes to a mí. Lucas Allen. Bueno, queremos agradecer a todos su presencia con nosotros, gracias a los que han recitado y al Crua también. Y creo que tenemos un poco de comida y bebidas y cosas para picar si les apetece. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.